Amor, ya levántate. Ven, mami. ¿Qué hora es? Ya, son las 5:30. Ponte las pilas. Okay. Buenos días, amor. Ya comes. Hola, ¿quién está cocinando? Qué delicioso. Ayúdame, nada más apágale y sírvele. Ya me okay. Voy a vestir. Bueno. Tiene una fórmula especial. Es una receta milenaria, secreta y no te la puedo compartir. Solamente hay que disfrutarla. ¿Te gustó? ¿Te gustó, cierto? ¿Eh? Qué bueno. Mija, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Mija? Bien. ¿Sí? ¿Es todo? Estábamos hablando sobre nuestros planes después de que nos graduemos de la prepa. Si vamos a agarrar un trabajo o ir a un instituto técnico. Ah, bueno. ¿Y aplicaciones universitarias? ¿Aplicaciones? Bueno, ¿te acuerdas que te platiqué sobre las aplicaciones para la universidad? Sí, sí me acuerdo. Pues es que yo tenía esperanzas que reconsideraras. Mija. Ya habíamos hablado de esto. Y ahorita no podemos. Bueno, yo entiendo. Es que de todos modos quiero aplicar. Ya sé. Pero lo siento. Ahorita, si Dios quiere, en un futuro. Pero ahorita no podemos. ¿Qué? Que ya empecé a aplicar. Es un requisito del National Honor Society. ¿Cuántas has llenado? ¿Tres? Sí, pero nomás se tiene que pagar por dos. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Qué linda! Nada más dos. Fátima, por favor. Y es por eso que les quería preguntar. Las dos aplicaciones nomás cuestan $80 y la fecha de límite es en un mes para aplicar. Entonces, yo no tengo dinero para pagarlos y les quería preguntar si me podían ayudar, por favor. Mija, no hay que dejar de soñar. Vamos a confiar mucho en Dios. ¿Ok? Ok. ¿Ok? Después hablamos de esto. Ma, es que yo no quiero. Después hablamos de esto. Mija, por favor. ¿Tres aplicaciones? Sí, tres aplicaciones. ¿De qué te sorprendes, ah? Ese siempre ha sido su sueño. Es algo que nos viene diciendo desde hace mucho tiempo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo también llevo muchos años diciendo que no se puede. ¿Por qué te aferras, amor? ¿Ah?
¿No te has puesto a pensar que quizá esto es a lo que ella está llamada? ¿Ah? Sí, yo lo entiendo, pero eso para esta familia ahorita no es posible. Todavía estamos pagando los 3 años que yo estuve en Long Beach. Y ahora las cosas están peor. ¿Quién nos ha escuchado las noticias? ¿Tanto chamaco endeudado que tiene que regresar a vivir con sus papás? Sí, sí, lo he escuchado, pero yo sé que nuestra hija es capaz de eso. Es capaz de eso y de mucho más, mi amor. Yo sé, pues sí, también es mi hija. Es muy inteligente. Pero es que ella no entiende que el colegio es demasiado. Vamos a hablar seriamente tú y yo, mi amor. Vamos a hablar seriamente. Ay, mi amorcito, ¿por qué no dejas que ella por lo menos llene una aplicación? Si no lo haces, si tú la detienes, ella nunca te lo va a perdonar. Por favor, solamente una oportunidad, una. Ay, sí, una, no seas malita. Good morning. Oh, good morning. I have some mail for you. Oh, perfect. Let's see. This is the third one they've sent him this month. They don't know when to stop. You got kids? Yes, I have a 17-year-old and a 7-year-old. Well, I don't think my son's gonna want this. Would your 17-year-old like it? Oh, no, thank you. I insist. My son's a Trojan anyways. Thanks for the bills. You're welcome. Ah, la universidad. No, pues, buena suerte pagándolas. ¿Perdón? ¿Que no escuchaste lo que le pasó a la Lorena? Mandaron a su hijo a la universidad y ahora ya se van a tener que salir de su casa. Te voy a decir una cosa. La verdad, no vale la pena. Mejor dale una chamba de collar azul. Esa nunca te va a faltar. Chao. Chao. Mija, ¿para qué estás aplicando al colegio? Bueno, lo he estado pensando y quiero ser una periodista así como Jorge Ramos. No, más bien decía, ¿tú crees que ir al colegio para algo como eso sea buena idea? Digo, a lo mejor hay algo más que te pueda gustar. Mamá, yo estoy aplicando para estos colegios con la intención de entrar. Pero, pues es que no hay garantía de que vas a tener trabajo de cuando salgas del colegio. Y a lo mejor no vas a poder pagar lo que debes. Vas a estar muy lejos. Bueno, yo solo me preocupo por tu futuro. No voy a tener un futuro si no voy al colegio. O sea, ¿no entiendes? Yo quiero ser más que solo un factory worker. Yo he trabajado muy duro para eso. Sí, pero es que es demasiado. Y esta familia ahorita no está... ¿La familia? No todo es sobre la familia. La única que no quiere que yo haga esto eres tú. Es que no quiero que cometa los mismos errores que yo cometí. ¿Y qué? ¿Me vas a detener? Yo sé que lo puedo hacer. Y solo porque tú no pudiste no quiere decir que yo tampoco no puedo. Thank you.
mañana, mija. Te voy a pagar nada más una. Gracias, ma. ¿Y a qué escuela vas a aplicar? UCLA. Bueno, pues tú me dejas saber cuándo. Ok. Buenas noches. Aceptaron. No, Fátima, no, no podemos hacer eso, no podemos pagar por esto. Ahora es diferente. Yo estoy seguro que ella lo va a entender. ¿Podemos encontrar una manera? Fátima, no hay manera. No tengo trabajo. ¿Cómo vamos a decirle? Is everything okay? We received a phone call yesterday from the UCLA Missions Department. Esperanza has won an award, the Jorge Ramos Award for students interested in journalism. An award? The scholarship covers all her undergraduate costs. Her letter should be coming in the mail any day now. Esperanza. She's a great student, Mrs. Ramirez. You should be very proud. Thank you.